Llegó al hangar de gobierno y me acuerdo que se bajó. Me acuerdo mucho de las botas y la hebilla de Texas. Yo me impresioné mucho con su altura, está súper alto. Sí. Entonces ya se baja y lo recibo y le digo, Welcome to the real deal. Y Y se ríe. se me queda yendo con cara de que, ¿qué trae este vato, eh? Y luego nos subimos al helicóptero y dijo. No, no, pensé. O sea, me mandaron a mí enfrente de él, ¿verdad? Entonces yo Sí. iba muy nerviosa porque literalmente, o sea, mis pies y sus pies estaban tocando. Y hacía un calorón ese, ¿cuándo fue? En octubre. Sí. Hacía un calorón ese Pero día. dijo. Hacía mucho calor y estábamos sudando todos. Sí. Pero además, como si es muy alto. O sea, venía pegando con el techo. Qué pena. Y dice, this is the smallest helicopter I've been in with the most people in it. Porque Íbamos éramos los todos seis. apretados. Pero bueno, ya despegamos. Muy padre. Estaba muy impresionado con Lego, Ternium, porque él es fan de Ternium Lego. Ikea. Y luego fuimos a Lego. Amazon. Sí, de hecho, Lego como que es fan porque está impresionado y aquí está la planta más grande del mundo de Lego. Amazon Interpuerto, y les expliqué lo del tubo fiscal que puedes exportar hasta tu origen en Estados Unidos sin pararte en la aduana. Y o si anduvimos, lo llevamos a ver el Estadio de Rayados, Tigres, Downtown, Y yo obviamente presumiendo Nuevo León y la inversión y la formalidad y el pleno empleo y me tiraba a León. Y de repente volteé a ver a Mariana y te dice, Do you have Twitter? Do you have Twitter? Y Mariana, no. Y luego, why? Illegal because it's very Y yo toxic. por dentro, madre santa, ¿para qué la invitaba? Deja tú, yo no estaba a 4 días de comprar Twitter y yo no sabía. Entonces, qué pena. Sí, por lo menos te dijo, bueno, sácalo porque ya lo voy a comprar, lo voy a cambiar, voy a eliminar los bots. Pues muy padre. Me quitó mi plática de Nuevo León y se pusieron a hablar de Twitter, Y de TikTok y de Instagram. Mariana y Ilvan. Y yo creo que el momento más impactante fue cuando brincamos de San Pedro a Santa Catarina. El del piloto, Se el. lució. Sí, el piloto del helicóptero se mega lució porque nos dio un rol por la Huasteca. Y ahí es donde Elon saca el celular y literal, stories, fotos, videos. Estaba impresionado con las montañas de la Huasteca. Y lo más impactante es que rodea la Huasteca y pasa rozando en medio de la M y nos dice de que pura attention, this is the best view. Y entras, haz de cuenta que ves Monterrey, pero por atrás de la M de San Pedro. Ahí, ahora sí que no nos compite ni una ciudad. Es lo más impresionante que he visto. Y yo creo que ahí es cuando se termina de convencer, porque de ahí nos vamos rumbo al corredor de Monterrey. Rumbo al corredor de Monterrey-Saltillo, el cañón, donde está la carretera Saltillo. Y ahí le gustó, ahí le gustó. Pidió que nos bajáramos. Pidió bajarnos, se bajó a ver el terreno. Se ve precioso porque está el cañón rodeado de montañas, la Huasteca, y como postal en el fondo se veía el Cerro de la Silla. Y no recuerdo, no, sí recuerdo, sí dijo arriba del helicóptero, buy it y buy it. Empezó a señalar, como que tuvo un feeling. Empezó a señalar los terrenos y pues ahí fue cuando dijimos, ya se armó la machaca. Así es. Luego de ahí ya llegamos al helipuerto del Hospital Zambrano Elion. Ahí nos bajamos. Dijo, espera. Porque íbamos al industrial, a la terraza, a que viera, o sea, tenía una vista muy bonita de todas las montañas y así. Y entonces nos bajamos en el hospital y dice, ¿really? ¿The hospital has the best views? Entonces, Sí. ya nos bajamos. Bueno, sigo yo porque sacaste el cobre. ¿Qué? Del Zambrano al Industrial, ahí por Fashion Drive, dice algo así como, I'm impressed
You have HEB, you have Bed Bath & Beyond, it's like Austin, Texas. Y Mariana, but we don't have a Target. Ingas a tu madre, no puede Chava, ser. bueno, nos falta No, Target no, aquí, no, yo disculpa. trágame tierra. Ojalá que no haya escuchado eso, pero bueno. Sí, dije, we're missing Target en Tesla, le Hasta es dice. cierto. Ay, también le tocó ver que en Show Center, pues los Broadway shows iban a venir aquí, Lion King, entonces, muy padre. Ya llegamos al industrial, hicimos como degustación de platillos típicos de Nuevo León. Un buen amigo me consiguió el teslaquila, que es una botella padrísima de Tesla. Se echó unos shots, unos drinks, le dimos una foto Vino del... también de aquí de le dieron, Sí, se probó vino. probó vino de aquí de la región. Le regalamos una foto de la Tesla Lane que tenemos en la aduana Colombia. Y ahí nos dijo que le gustaría mucho que ahí sea el primer cruce del camión Tesla eléctrico driverless, que no tenga chofer. Entonces, imagínense, sería un hitazo, ojalá que siga con esa idea. Y pues platicando muy a gusto, hablamos ahí de mucho rebane. Hubo cosas muy chistosas. Llegó el secretario de Desarrollo Regional, el famoso Pollo, y hablamos que cuando inauguraron la fábrica o la Gigafactory de Austin, Elon Musk, como a las 2 de la madrugada, tenía hambre y lo llevaron a un taco palenque. El suegro de Marco es el dueño de Taco Palenque, y pues le dieron un burrito o algo, y Elon le encantó y le dio de propina al cuate de la. Que era una food truck de Taco Palenque, que $300, algo Sí, que así. nunca se les olvida y el mesero siempre está agradecido por esa propina que le dio Elon. Y luego, como también vivió en Los Ángeles, le dije, y su suegro también es fundador de Pollo Loco. Y él lo empezó, ¿really? ¿Crazy Chicken? Y ya se le quedó de apodo a Marco el Crazy Chicken. En general estuvo muy padre. La verdad es que tenía programado venir como media hora o una hora y se quedó bastante más tiempo. Sí. De hecho, se retiró disculpándose que tenía que leer que dijo 18 tomos. De documentos por lo de Twitter, porque literalmente fue un sábado y él compró Twitter un jueves. Entonces, que tenía que leer un chorro de documentos para la compra de Es Twitter. un fuera de serie, es alguien extraordinario, muy inteligente, pero más que inteligente, idealista. Él realmente quiere cambiar el mundo, quiere transitar a las energías renovables, ser zero carb para 2050, quiere llegar al espacio, habitar Marte. Somos fans y pues que nos haya escogido es un gran privilegio tenerlo en Nuevo León, Morringi. No rinque. Y ya platicamos de Instagram, platicamos de sus otras empresas que tiene, la de, Starlink, no, ¿cómo se llama la de Neuroscience, la aburrida? The Boring The Company, Boring que es la que Company, nos va a ayudar con la de temas de los agua. puentes, Starlink, SpaceX, tú le platicaste que la para del el LEAF cerebro, querías llevar esa, ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama la del cerebro. Neuralink, Neuralink, algo algo así. así. Le Pues, pregunté, entonces, pues estuvo muy padre. la verdad es que es muy sencillo. Ayer, al final que nos tomamos la foto, pues quedó de venir próximamente la primera piedra. Estamos esperando con ansias que arranque la Gigafactory y realmente va a transformar Nuevo León y México, y por eso estamos muy agradecidos. Good Saludos. night.